Hola amigos, buenos días. Apenas voy despertando, no pude dormir muy bien en toda la noche. La neta, casi no he dormido como 2 o 3 horas. Bueno, ya vi que ya alguien. Yo no pienso ya decir nada, la neta. Ella es una dama, siempre la he respetado, siempre la he tratado bien, siempre la he querido, se lo he demostrado. Y no pienso decir nada más, no pienso decir nada más. Las imágenes hablan más que 1000 palabras. Yo lo único que quería es que ustedes se dieran cuenta de la cara que les muestra en su Instagram Stories y la cara que en realidad es, porque ella muestra unas cosas en sus historias, pero en realidad hace otras y no saben quién es en realidad ella. Y qué difícil es andar con ella también, es algo bastante complicado. Entonces, bueno. Mi intención ya no es hacerle daño, ni que ustedes le echen hate, ni nada. Solo quiero que sepan mis sentimientos. Me dolió al verlo, sentí muy feo y además, además me lastimó bastante feo eso, la verdad. Y no me lo esperaba, no me lo esperaba. Y bueno, pues ni modo, ya las cosas ya terminaron. No podían terminar bien con ella, era natural y pues mejor así. Bueno, siempre ha sido agradecida, pero lamentablemente su estado mental es muy complicado. Ella ni siquiera se entiende a sí misma. Y es una persona que no sabe estar consigo misma, entonces no sabe estar con los demás. Es inestable. Lamento si algo de esto te hizo daño, Dash. Yo ya no voy a hacer nada. Voy a comportarme como un caballero. No quiero hablar más al respecto. Sé feliz, haz lo que quieras de tu vida. Ya no me hables más. Hola amigos, buenos días. Apenas voy despertando. No pude dormir muy bien en toda la noche. La neta, casi no he dormido como 2 o 3 horas. Bueno, ya vi que ya alguien. Yo no pienso ya decir nada, la neta. Ella es una dama, siempre la he respetado, siempre la he tratado bien, siempre la he querido, se lo he demostrado. Y no pienso decir nada más, no pienso decir nada más. Las imágenes hablan más que 1000 palabras. Yo lo único que quería es que ustedes se dieran cuenta de la cara que les muestra en su Instagram Stories y la cara que en realidad es, porque ella muestra unas cosas en sus historias, pero en realidad hace otras y no saben quién es en realidad ella. Y qué difícil es andar con ella también, es algo bastante complicado. Entonces, bueno. Mi intención ya no es hacerle daño, ni que ustedes le echen hate, ni nada. Solo quiero que sepan mis sentimientos. Me dolió al verlo, sentí muy feo y además, me lastimó bastante feo eso, la verdad. Y no me lo esperaba, no me lo esperaba. Y bueno, pues ni modo, ya las cosas ya terminaron. No podían terminar bien con ella, era natural y pues mejor así. Bueno, siempre ha sido agradecida, pero lamentablemente su estado mental es muy complicado. Ella ni siquiera se entiende a sí misma. Y es una persona que no sabe estar consigo misma, entonces no sabe estar con los demás. Es inestable. Lamento si algo de esto te hizo daño, Dash. Yo ya no voy a hacer nada. Voy a comportarme como un caballero. No quiero hablar más al respecto. Sé feliz, haz lo que quieras de tu vida. Ya no me hables nada más. Que me voy despertando y voy viendo que pues mi exnovio me está exhibiendo en redes sociales por estar saliendo con alguien cuando se me hace algo súper injusto,
porque él sí puede andarse cogiendo a medio mundo. De hecho, alguna vez revisé su celular y no tiene ni idea la cantidad de mujeres que tiene grabadas desnudas cogiéndoselas. Se me hace turbo mal pedo que yo esté buscando la felicidad y que sí puedo salir con alguien, porque soy una mujer soltera que terminó esa relación porque no me respetaban en esa relación. Entonces, el hecho de que me esté exhibiendo así, no sé si es tardío, no sé cuál es su problema. ¿Saben cuál? Bueno, sí, sí sé cuál es su problema. No, sí sé cuál es el problema. El problema es que ya no soy su pendeja, que le aguanta sus mamadas, que le aguanta todas las pendejadas que hace. Entonces no me vengan a joder a mí, porque yo terminé esa relación por salud mental. Entonces, si a alguien le tienen que meter la madre, es a él por exhibir a una vieja así. Muchísimas gracias, Rayito. Ya supérame, por favor. Casi 4 años de mi pendeja vida le di y el vato no sabía si quería o no andar conmigo. Y querías la puta guerra, tú sabes que estoy bien pinche loca. Entonces, híjole, te la acabas de ganar, pendejo. Y sí, querían saber, estoy saliendo con mi vecino, es una persona súper agradable que me gusta un chingo y ya, ¿cuál es el pedo? Pero como soy vieja, soy la puta, soy la zorra, soy la que se aprovechó. Ah, pero él sí puede hacer lo que quiera, porque cuando se andaba cogiendo a Brianda, yo estaba pinche deprimida en casa de mi mamá llorando lágrimas. Le pedí que nos diéramos una puta oportunidad, le lloré, le rogué y el pendejo estaba muy feliz porque le mamaba su culito. Ah, pero yo no puedo tener un culito porque puta madre, ya soy la peor pinche vieja del mundo. Y si me seguías por Rayito, me vale verga, te me vas de todas mis putas redes sociales. Y ya, déjenme en paz. ¿Por qué no me dejan ser feliz? Y no tienen idea la cantidad de veces que yo intenté que él estuviera conmigo, que él me amara solamente a mí, que él estuviera para mí. No tienen idea de cuántas veces. Y lo intenté una, y lo intenté dos, y lo intenté tres, y un chingo de veces. Y él no es una mala persona, porque al contrario, me ha dado muchas cosas buenas. Muchísimas putas cosas buenas me ha dado ese cabrón en esta puta vida. Ha estado en los momentos más putos difíciles de mi vida. Pero eso no se hace. Entonces, yo no. Es la última vez que voy a hablar de él. Verga, Ryan. Verga, Ryan. Terminamos súper bien. Terminamos bien. Te dije porque ya no quería estar contigo. Y vienes y haces estas mamadas. Y en verdad, muchísimas gracias porque ahora soy una puta zorra colgada de tu fama que me pagaste el viaje a Tomorrowland, al cual a mí me llevaron por los números que tengo. Verga, Ryan. No, no sé qué pedo contigo. Adiós. Bueno, esta puta zorra desgraciada, maldita y aprovechada se va a ir a desayunar. Así que bendiciones a todos, mijitos. Y una última cosa. Va a hablar mucha mierda de mí, va a hablar muchísima mierda de mí. Pero ¿sabes qué, Rayito? Que seas bien pinche feliz. Ojalá algún día encuentres una vieja que te ame un chingo. Y la tenías, la perdiste. Yes. Suri y yo estamos muy entretenidas viendo el pedo de Dacia y Ryan. Estamos. Tan 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 tan. ¿Y qué mejor que verlo con chupe? Este va a ser mi primer trago de tequila. Chingada madre, se me vuelve a cerrar esta madre. Híjole, Rayito, ya te declararon la guerra. Ya se armó el merequetengue, hijos. Pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Sí la cagó, la verdad, sí la cagó. Pero los dos se la maman. Está muy injusto este pedo, está muy pendejo que exponga así a su exnovia, porque ya es su exnovia y ella tiene el derecho a agarrarse a quien se le hincha el huevo, así como él lo hace. Yo no entiendo aquí cuál es el pedo y mucho menos por qué la gente se puta.